Muchas gracias. Muy buenos días. Con su permiso, señor presidente, secretario Hugo, a todos los medios de comunicación y a quienes nos ven esta esta mañana. Como lo ha dicho el presidente López Obrador, desde antes de que tuviéramos conocimiento de la pandemia se había empezado a preparar por todo el sector salud un plan, un plan para levantar el sistema de salud en lo que refiere particularmente a esa mitad de los mexicanos y las mexicanas que no tienen seguridad social y en ese sentido que no tienen acceso a las instituciones de seguridad social. Por eso, a partir de este 3 de mayo, aquí en el pulso de la salud, vamos a informar al pueblo de México sobre los avances de este plan de salud para el bienestar. De, de México. Este plan fue diseñado y está siendo implementado pues por el mismo equipo, el Gabinete de Salud del presidente López Obrador, el mismo equipo que enfrentó la pandemia por COVID-19, en la reconversión de los hospitales, en estos procesos como la vacunación, es el equipo que está fortaleciendo y ampliando los servicios de salud para las mexicanas y los mexicanos que no tienen seguridad social a través de la expansión del programa In bienestar la misión es que hagamos una realidad que el derecho pleno a la salud a la atención médica a los medicamentos gratuitos para quienes no tienen seguridad social y que se haga realidad el artículo cuarto de la constitución y es este modelo el bienestar el que ha sido elegido para esta implementación porque tiene más de 40 años buscando hacer las cosas bien y estar listo cuando se le hace cuando hace falta cuando la gente lo más lo necesita que es cuando enferma o cuando tiene alguna necesidad de salud este proceso inició si podemos pasar la primera desde septiembre septiembre y después octubre con un primer planteamiento. Es un proceso de libre asociación por parte de los gobiernos estatales. Se trata de las instalaciones, los hospitales, los centros de salud, de las secretarías de salud de los estados. Y por eso lo primero era acordarlo con los gobiernos estatales. Con estos 15 estados que aquí se señalan, ya hubo ese proceso de acuerdo, pero lo más importante quizá... Desde octubre y a la, a, la, a la fecha se realizó una radiografía, una, un diagnóstico del estado de cosas de esos eh, sistemas de salud, de esos hospitales, de esas unidades, en, en función de sus, de sus necesidades. Fue un trabajo en 14 estados. Eh, hay un estado que, justamente el día de hoy, en San Luis Potosí, está arrancando el, el levantamiento, este, este diagnóstico, pero participaron. 1.145 personas y fueron hasta 331 hospitales de los servicios estatales de salud, 4.665 centros de salud, para hacer un estudio que, no, que superara solamente lo documental, es decir, el diagnóstico clásico que se hace en un escritorio, en donde uno puede ver ahí que existe un hospital y que supuestamente tiene quirófanos, pero que la realidad puede ser diferente y en la realidad ese quirófano no esté operando o esté sirviendo como un almacén o como una bodega. Entonces, se trató de ir directamente al, al lugar de, de, de los hechos. ¿Qué se encontró en, en la siguiente? en esta radiografía de los 15 estados. Son, digamos que las necesidades mayores, las, 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 las macro, en tres de los grandes rubros o en tres de los apartados en donde más faltan elementos e inversión. El primero tiene que ver con equipos. Equipos que en el primer nivel de atención, en las unidades, en las clínicas, pero también en los hospitales, van desde tener estuches de diagnóstico, quizá uno de los elementos, de los instrumentos, de las herramientas más básicas que tiene que tener un médico general, o también el estado de los refrigeradores para todo tipo de vacunas y biológicos, los esterilizadores de vapor para poder esterilizar justamente el instrumental, los estetoscopios, el fonodetectores de latidos fetales, los esfigmomanómetros portátiles para medir la presión. En fin, son 55 mil 200 equipos en el primer nivel que hacen falta en estos 15 estados, en estos 15 lugares donde ya se identificaron. Además de eso, se suman otros 5.705 equipos en el segundo nivel. Y aquí ya son equipos más grandes, que van desde los ultrasonógrafos, unidades oftalmológicas, sillones para el servicio dental, unidades de anestesia, los campímetros computarizados, los carros rojos, estos carritos rojos que tienen los elementos para la atención de las áreas de choque en las, en las urgencias, los esterilizadores también, las cunas de calor radiante para los recién nacidos o las lámparas quirúrgicas o equipos que uno podría imaginar que están presentes en todos los hospitales y no es así, como los rayos X o quizá también las camas clínicas que muchas veces llevan muchos años sin ser sustituidas. Ahora, en términos de infraestructura, esto perdón, nos suma estos 106 mil eh, equipos eh, eh, en los 15 estados que se tienen que ir adquiriendo, y aquí vamos a ver semana con semana cómo va el avance de la adquisición de esos equipos y, más que la adquisición, también supuesta en, en funcionamiento. Lo mismo en infraestructura: son eh, más de mil acciones de infraestructura, 1.607 acciones de infraestructura, porque tenemos que también salir de la lógica que todo se resuelve con construyendo más hospitales. Muchos hospitales tienen buena capacidad. En el mundo y en nuestro país hay hospitales que tienen más de 50 años y funcionan bien porque han tenido un buen mantenimiento. Cualquier instalación que se deja de dar mantenimiento o no se hace las acciones preventivas, pues es muy difícil que pueda operar y en muy poquitos años empiezan a aparecer obsoletas. Aquí hay que fortalecer lo que ya, ya se tiene y pasa desde las adecuaciones y las ampliaciones y fortalecimiento. La ampliación, un servicio que ya se tiene, supongamos unas camas de hospital, pero que se necesitan más y que tenemos que pasar de 12 camas a 20 camas, para poner un ejemplo. Pero también la, el fortalecimiento. En muchos de estos hospitales que se hicieron en los últimos años, no se tienen servicios tan básicos como unidades de cuidados intensivos o áreas para la atención de observación hospitalaria para menores de edad en las áreas pediátricas. En ese sentido, también tenemos algunas otras acciones que tienen que ver con la dignificación de los, de los centros de salud. La los baños, por ejemplo, para, tanto para los trabajadores para, como para el público, para los usuarios, como también las impermeabilizaciones, algo que pareciera tan básico, pero que puede cambiar por en absoluto la, la operación y el clima laboral de un, de un eh, hospital. Esas son las que hemos identificado. Y desde luego el reto mayor quizá, que es el personal. En México tenemos un déficit de, de personal, porque había un déficit en la formación de ese personal, eso se ha ido corrigiendo, pero tenemos que abordarlo desde, desde ahora. Son 33 mil 20 trabajadores de la salud que hacen falta, entre médicas, médicos generales y también especialistas, enfermeras de todas las categorías de enfermería, desde las enfermeras especialistas hasta las auxiliares de enfermería. pero también todo el resto del personal que permite la operación de un hospital, caballeros, conductores de ambulancia, la gente de cocina que está preparando las dietas para las personas que están hospitalizadas, o quizá la gente de mantenimiento, de conservación, de limpieza, de, de, de higiene y, y demás. Ahora, si lo vemos desde esas dimensiones, si pueden pasar a la siguiente, esta es la meta. Y aquí iremos viendo cómo vamos alcanzando estas, estas metas. La meta es alcanzar en estos 15 estados la operación de 347... Hospitales para las personas que no tienen seguridad social. Aparte, sigue y continúa obviamente la operación de los servicios de atención médica para las personas con seguridad social en el IMSS, en el ISTE, en, en ISFAM, para las Fuerzas Armadas o en PEMEX. Pero esto es en los 15 estados el, la meta que se quiere tener: un sistema con 347 hospitales, 7.033 unidades de primer nivel, es decir, tanto las unidades médicas rurales como se conocen en Bienestar, pero también. En los centros de salud de uno, dos, tres, varios núcleos, que pueden ser ya más grandes de varios, de varios consultorios, y este, este total del personal médico, 46 mil 43 personas. Como verán, es un número mayor que las 33.000 que habíamos mencionado, porque aquí ya se suman parte del personal que ya está atendiendo en los hospitales y Bienestar, y estos son los que se suman en los 15 estados donde se pretende que la operación sea ya desde la federación, sea una operación... De, desde las instituciones federales eh, y ya no desde, la, desde los estados. Eso sí, con la participación de los trabajadores que actualmente atienden en estas unidades en los procesos que hemos llevado a cabo, que ahora vamos a ver en el caso, en el caso de, de, de Nayarit. Podemos pasar a la siguiente. Esto es ya la, 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 los primeros resultados de estas acciones. Hoy estamos cumpliendo, bueno, de hecho el, el domingo cumplimos un mes ya. Operando el sistema estatal del estado de, de, de Nayarit. Y en ese sentido, lo que comentábamos antes ya son las acciones que se han, se han llevado a cabo. Las primeras, y que parecieran muy sencillas, pero que tienen una enorme eh, profundidad, porque es donde se atiende la gente que más lo necesita, las unidades que están en los municipios más pequeños. Estas unidades de primer nivel ya se llevaron a cabo 125 acciones, que van desde aquellas que tienen que ver con la imagen institucional, las pinturas exteriores e interiores, pero también impermeabilizaciones, los cambios de las instalaciones hidráulicas y a veces de todo el equipo hidráulico, hasta cuestiones que tienen que ver con pozos, cisternas y demás, el cambio del de mobiliario y cambio de puertas. Había unidades con puertas desvencijadas o, con, o, o sin chapas, el tema de las bardas perimetrales, son este, muchas de estas unidades, eh, en algunos casos incluso ahí viven los médicos pasantes que están haciendo su servicio social y, y a veces las bardas perimetrales ya se habían caído, vencido y, y se tenían que levantar o temas tan sencillos como un pulido de pisos. La, la siguiente, después vienen acciones de, de, de rehabilitación en infraestructura en los hospitales. En esos 30 días se han realizado crecimientos importantes. En Nayarit se pasó de, 14, de 11 a 14 quirófanos funcionales. Eso cambia por en absoluto la capacidad de, de respuesta de una, de una unidad. En cinco hospitales se adecuaron y se ampliaron las farmacias. Las, las farmacias no tenían el espacio adecuado, tenían unas situaciones muy limitadas que no permitían incluso su operación de manera eficiente. En cuatro hospitales fueron habilitados los espacios para las residencias médicas, estos espacios en donde los médicos especialistas que están haciendo su rotación de campo en el último año, su última etapa antes de, de, de terminar la especialidad viven en estos eh, hospitales, en algunos casos son lugares de descanso, pero en, en muchos ahí es donde, donde habitan hombres y, y mujeres, entonces eh, sin tener esas residencias pues era muy difícil que pudieran tener médicos especialistas. También eh, hospitales donde se rehabilitaron almacenes, en tres, en tres casos, la parte de almacenes de un hospital también puede significar la posibilidad de no no poder recibir medicamentos que hacen falta porque el hospital está saturado de medicamentos o de insumos, incluso a veces, que no necesariamente hacen falta la rehabilitación de tres, de tres quirófanos, dos hospitales donde se rehabilitaron las máquinas de gases medicinales, estas, los cuartos de máquina y la instalación de oxígeno y de gases medicinales, si no tiene la presión suficiente, si no, si no sirve para la hospitalización o las unidades de cuidados intensivos, muchas veces son las razones por las cuales no se estaban utilizando, dos hospitales que recibieron rehabilitación en el área de esterilización de materiales, allá en Ayari también, un hospital con rehabilitación del mortuorio y en el hospital civil, se habilitó el área del tomógrafo. El tomógrafo del Hospital Civil de Tepic quizá es uno de los grandes emblemas. En todo el sistema de salud para las personas sin seguridad social se contaba con un solo tomógrafo que era rentado, no era de la institución de dos cortes muy elemental y con eso se intentaba sacar toda la necesidad de todos los municipios que llegaban a Tepic. ¿Cuál era la otra opción? Decirle a la gente, pues vaya usted y hágase su tomografía en algún laboratorio privado a costa del usuario, que, que, que muchas veces puede significar un gasto eh, pues, catastrófico para, para su, su economía. Eh, también en la siguiente lo podemos ver en la parte del personal. A la fecha se han contratado 602 personas ya directamente al programa y que están trabajando ahí. Muchas de estas personas ya estaban en el sistema estatal de salud, pero era de la gente que había estado con estos contratos temporales durante años, que les daban un contrato de seis meses, un contrato de tres meses, y así los traían durante muchos, muchos años. Son personas que ya hoy tienen una seguridad de tener una, una base, una. Una, una plaza, tanto en el primer nivel, donde son 93 médicos, 112 enfermeras, y en el segundo nivel, donde se contrató a 16 médicos, 216 enfermeras, 30 paramédicos y los 125 médicos eh, especialistas residentes que están trabajando allá en, en, en Nayarit. Si podemos pasar la, la siguiente. Y un tema muy importante. No solamente se reordenó por completo todo el sistema de abasto de medicamentos de Nayarit, y esto pasaba por los almacenes, como lo comentábamos, y también las farmacias. Y uno de los primeros elementos fue que en los, en los hospitales eh, tuviéramos un, un sistema, que es el sistema de administración de insumos, que permite tener un dato mucho más preciso respecto al abasto. Y este tiene que ver con las recetas surtidas completamente. Es decir, cuántas recetas durante una jornada en un hospital fueron canjeadas y fueron recibidas de manera, de manera completa. Eso nos habla del indicador de la realidad. El, si, si lo veíamos esto conforme como estaba antes, este indicador estaba en 40%. Por ciento, es decir, seis de cada 10 personas que llegaban a una farmacia en el sistema estatal de Nayarit, se regresaban con las manos vacías. Les decían, ese medicamento no está, o le daban una parte de la receta y el resto tenían que ir a comprarlo a alguna, alguna farmacia privada. Actualmente tenemos el 90% por de las recetas surtidas de manera completa. Y también hay que decirlo, ese 1% que todavía nos hace falta, muchas veces se resuelve al día siguiente o en otra unidad. Es lo bueno de tener un, una, un esquema que, que funciona como un solo sistema de salud, donde no se tiene en un lado, se puede tener en otro y entonces se puede, se puede ir resolviendo sobre la marcha. Entonces, este sistema ya lo tenemos en todos los hospitales, lo estamos instalando en las, en, en las unidades de primer nivel que, que, que se tienen ya trabajando en, en, en Nayarit. Y eh, finalmente, este dato que intentamos resumir de la, de la siguiente manera. Esta es la productividad del sistema, es decir, cuánto de cada uno de los servicios hacían en Nayarit en un mes. Entonces, con los datos que nos dio la, la propia Secretaría de Salud, y agradecemos la disposición que ha habido de parte del Gobierno del Estado, del gobernador Navarro. Eh, detecciones, para poner un ejemplo, detecciones de diabetes o de hipertensión arterial o de cáncer cervicuturino o de cáncer de mama, se estaban realizando 923 en un mes. Hoy, eh, en, en, un, eh, en, el, en este nuevo sistema de salud para el, para el bienestar, en un mes se realizaron 10.197 detecciones. ¿Cómo opera esto? Pues con más personal, con una reorganización del propio sistema y sobre todo pues con las personas y los equipos que son necesarios para hacer estas detecciones. La atención de partos. Se pasó de atender 260 partos y cesáreas, aquí están ambos tipos de intervención, a 439, es decir, un incremento del 69%. Por El resto en los meses anteriores seguramente tenían que acudir a una clínica privada y resolver con, con sus propios recursos. O en el tema de cirugías, que pasaron de 476 que se realizaban antes a 1.034 que se realizaron solamente en el mes de abril ya para Nayarit. Consultas de primer nivel no es comparable porque esas simplemente no se, no, en ese sistema no se hacían en los hospitales, hoy ya se realizaron 4.478, porque están trabajando también en todos los turnos, en la parte de consulta, en el turno de la mañana, en el turno de la tarde y también en el turno del fin de semana, donde pueden hacer estas consultas de medicina familiar. Y las consultas de especialidad, las consultas que tienen que ver con ginecología, pediatría, medicina interna, trauma. Y demás que pasaron de 3.732, ahora con los 125 médicos que ya están trabajando allá, a 9.513 consultas de especialidad. Entonces, esta, la intención es que vayamos viendo cómo en estos indicadores, en, estas, en estos rubros, se va avanzando también ya después cada vez los siguientes estados. La intención es que sigamos con el estado de Tlaxcala después el estado de Colima y aquí iremos informando no solamente cuáles estados van entrando, sino cómo van esos avances ya directamente en la, en la operación. Simplemente para concluir, algo que ha sido muy importante es el conocimiento, la información y la certeza para los trabajadores de salud, que este es un esfuerzo que se va a construir en conjunto de todas las instituciones, pero también con los trabajadores que actualmente prestaban sus servicios muchas veces de manera muy limitada porque no tenían los suficientes insumos o porque las unidades estaban en mal estado, por diferentes razones. Y la verdad que en el caso de Nayarita, Hemos encontrado mucha vocación de servicio, mucha vocación de quienes decidieron dedicarse a atender a las personas que lo necesitan y que hoy están viendo esto de una manera positiva. Por eso, quisiéramos concluir con un breve video de testimonios tanto de usuarios como de personal que, que ya está integrado a este nuevo modelo de, de salud. Sería cuanto por mi parte, señor presidente. Muchas gracias. El cambio, el cambio que yo he visto desde que INS-Bienestar entró eh, fue un cambio de transformación completamente. Me di cuenta cómo mejor mucho la atención, de la atención médica, la calidad y la calidez fue mucho mejor a como la estábamos viviendo. Acudimos a recibir una atención médica y encontramos el medicamento suficiente, ¿verdad? El, el indicado ya no tenemos que salir a comprarlo fuera. Estamos viendo de manera distinta el hospital. Independientemente de los colores, la infraestructura ha venido a dar en rehabilitación. Se rehabilitaron los dos quirófanos en pisos, se repararon máquinas de anestesio, luminarias. Todo en el sentido de rehabilitación se ha venido dando en este hospital a partir del día primero del mes de abril de 2022. Para mí eh, me ha sido una transformación muy buena, un, eh, excelente, diría yo. Se han eh, incorporado nuevos elementos, tanto enfermería como personal eh, de conservación, personal de farmacia. Este, se ha notado bastante la, el cambio con esta nueva, la transición que se ha hecho con el bienestar, en el sentido de que... Pues se ve, se nota a la simple vista. La verdad, pues no contábamos con ultrasonido y nos acaba de, de llegar. Aparte nos llegó el aparato de rayos X, también de bienestar. Nos llegaron este, en personal cuatro radiólogos y estamos muy contentos. Yo, este, como enfermera de aquí, trabajadora de esta institución, este, pues para mí es histórico.